Oigan, amigos, buenas tardes para todos. Se nos hizo un poquillo tarde, aquí andamos pasando con la manadita, pero con cuidado porque las personas pasan rapidísimo ahorita. Quería platicarles un poquito, vengo con el doctor Luis, como les platiqué que fui a comprar alimento y todo eso de la manadita, y estuve platicando con él sobre el caso Fifi. Dije, a ver, doctor, ¿qué tan viable es operarla? ¿Verdad? Pues como muchos dicen, opérala, opérala, opérala. Me dice, mira, Sergio, no se puede operar. Como ya habíamos hablado, me dice, por lo del vaso, el vaso es muy complicado, es una operación muy peligrosa, se necesitaría una transfusión de sangre, más o menos se perdería como 1 litro de sangre, me dijo el doctor, así que necesitaríamos a un perrito que pese más de 30 kilos y nunca haya estado enfermo para... ¡Ay! Me cayó una bellota en la cabeza. Para poder hacer el procedimiento. Me dice, ahora, no siempre las sangres son compatibles, es difícil encontrar una sangre compatible. Y le digo, por ejemplo, le digo, Linda podría donar sangre. Y me dice, Linda no puede donar sangre porque Linda tuvo erliquia. Y como saben, la erliquia nunca se quita, nada más se controla. Oigan, vénganse para acá, para no alborotar, vénganse. Vénganse, Benji. Entonces me dice, la erliquia no se quita, necesitarías conseguir otro perrito que te done sangre. Me dice, y la operación es súper, súper riesgosa. Me dice, muy, muy riesgosa. Y luego me dice, y esterilizarla y quitarle el otro tumor al mismo tiempo. Pues me dice, la verdad, me dice, yo no te lo recomendaría. Me dice, pero como tú quieras. Me dice, si quieres la operamos. Y pues que sea lo que Dios quiera. Y le digo, no, pero ¿qué caso tiene, doctor, operarla? O sea, quitarle el vaso, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene un tumor ahí. Me dice, ¿qué caso tiene operarla? Le digo, si probablemente va a morir. Y me dice, sí, pues, le hacemos el intento, ¿verdad? Me dice, pero con la erliquia y todo, pues no se va a operar, no se puede operar. Y le digo, bueno, ya cuando le quitemos la erliquia, vamos a decir, ya voy a terminar el tratamiento. Creo que me faltan 5 pastillas para terminar los primeros 21 días. Bella, vete. Y luego descansas 15 y luego otros 21 días. Entonces, le digo, bueno, ¿y qué tan, cómo les puedo decir? O sea, qué tan factible, le digo, es que después de que terminemos el tratamiento de la erliquia, quitemos el vaso. Y me dice, la verdad, me dice, yo no lo haría. Me dice, es una enfermedad súper peligrosa. O sea, no enfermedad, no, sino una, ¿cómo se dice? Una cirugía muy, muy, muy peligrosa. Me dice, la verdad, yo no lo haría. Yo la dejaría así, lo que dure. Y mejor dejarla así a que se nos muera ahí, ¿verdad? Aparte de que si se nos muere y pues nos vamos a echar encima a los suscriptores y cosas así. Y eso sí es cierto, amigos. Si se nos muere en la cirugía, no me la voy a acabar. Solamente pensar en regresarla a la zona rural, ya la gente está enojada conmigo y cosas así. ¡Charlie! ¡Vente, Charlie! Entonces... pues ya la verdad ya no, o sea, me recomienda no operarla ni ahorita ni nunca, amigos. Me dice lo de la esterilizada, me dice sí, pero hasta que terminemos el tratamiento del hemoparásito, que eso es en cuánto tiempo, pues como en, ponle 40 días más, ¿verdad? Que es lo que el tratamiento del hemoparásito, lo que ya terminado, me dice esterilizarla, sí, le digo, y lo del tumor, me dice yo no te recomendaría operarla, me dice, es muy, muy peligroso. Y sobre todo por la transfusión de sangre y todo eso, me dice, es que pierden mucha sangre con quitándoles el vaso. Vente, Benji, vente. Entonces, pues yo la verdad ya no sé qué hacer, porque muchos aquí quieren que la operemos y muchos no quieren que la operemos, y algunos sí quieren que la regresemos a la zona rural, otros no quieren que la regresemos a la zona rural. Total, lo que haga, pues alguien va a salir enojado porque no se hizo lo que ellos querían o lo que ellos recomendaron. Yo sé que como dijeron muchos, pues ustedes solo me están dando consejos y yo tengo la última palabra porque yo soy el que tengo el perrito aquí. Pero es una gran responsabilidad que recae sobre mis hombros de decidir o regresar a la zona rural y que allá le den su tratamiento y que sea feliz lo que le queda de vida, o operarla y que se nos vaya a morir ahí, amigos. Pues es una gran decisión, una gran responsabilidad, la verdad que sí. Y no sé qué hacer. Estoy entre la espada y la pared. Y no por los comentarios ni por las recomendaciones de ustedes. Porque pues al fin, te digo, yo soy el responsable de todo esto. Y pues lo que vaya a pasar va a recaer sobre mí. Porque yo soy, va a ser el responsable, ¿verdad? Pero estoy confundido. No sé qué hacer. Porque el doctor recomienda no operarlo. Pero lo mejor sería, pues sí operarlo, ¿verdad? Pero, o sea, sí operarlo para poder hacerle un tratamiento. A lo mejor una biopsia. ¿No quiere salir? Entonces no sé qué hacer, amigos, de verdad que me confundo un chorro, no sé qué hacer con la pobre Fifi, no sé qué hacer, no sé, me siento muy, muy confundido.